¿Cómo andan, amigo? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Somos Bonaerenses. Qué gana de viajar por este clásico cultural por la pantalla de Canal 9. Así es, ¿eh? Durante toda esta hora recorreremos la provincia de manera real, de manera virtual, sí, acompañándolos a ustedes que estarán allí en un sábado caluroso, ¿no? Ay, ya en noviembre, sí, ya así con Plutón a punto de entrar al acuario. Tomándote un vermú por ahí, a las ganas que yo tengo, ¿no? ¿Cómo le gusta la moda, Lupe, ¿no? Siempre está de moda. ¿Qué moda? Antes hablaba de cerveza, después de café de especialidad, ahora el vermú. Está siempre en la moda, me encanta. Yo siempre estoy... Estás en la pomada, nena. Yo estoy orgullosa de ser bonaerense. ¿Qué querés que te diga? Por ejemplo, orgullosa de las redes que tenemos, las redes sociales. Sí. Vos sabés cómo son. Yo tenía una amiga araña también, orgullosa de tus redes. Oh, Juan, Juan, Juan. Bueno, es Somos Bonaerenses en Instagram, en Facebook y en X es Somos Bonaeren. Ahí nos podés escribir, mandarnos. Por ejemplo, ¿sabes que tuve ganas esta semana de que nos manden fotos en lugares icónicos donde te diste algún beso? Epa, me gusta. Me gusta. No, porque viene el verano y no sé. Quiero, por ejemplo, quiero una foto de un chape en Chapadmalal, por total ejemplo. Chapando en Chapa. Es una buena foto. Un lugar, bueno, acá viene la gente a chapar en Tandil. En Tandil. En Mar del Plata. Vos decís que, en Chacabu, cada localidad tiene un lugar medio que es donde se va a dar el primer beso. Y la famosa Villa Cariño. Mirá. ¿O no? ¿O sí, no que sí? Me van a decir que no tenemos un Villa Cariño. Estamos al borde, dijo Majul, estemos en la cornisa, no nos caigamos. Bueno. Vamos a recorrer, dijiste redes ya, ¿no? Sí. Hoy les dije, no dijimos, estamos perdidos hoy, pero hoy tenemos un invitado de lujo, maestro de actores, que nos va a tener que enseñar a actuar acá. Sí. Para el año que viene, que en la temporada de Somos Bonaerenses tendremos ficción dentro del programa. Osmar Núñez, señores y señoras, lo tenemos hoy acá en el piso de Somos Bonaerenses para charlar de todo. ¿Cuántas veces quiso Perón, no? Tremendo, tremendo. Y aparte también está metido en alguna de las películas de las que más se habla en los últimos tiempos. Total. Hay de todo para hablar con Osmar, que ahí lo tienen en pantalla. Y lo que va a tener en pantalla también ahora es el mapa de nuestra provincia, porque le vamos a mostrar por dónde vamos a andar recorriendo a lo largo del programa. Sí. ¿Por acá vamos a andar? A ver, arrancamos por dónde, Lupe, por Cañuelas, sí, ¿te parece? Por favor. Porque allí se va a dar la Expo Cañuelas. Se llevó a cabo otra edición de la fiesta del dulce de leche. Un nuevo encuentro de lo más destacado de la industria agropecuaria con todos los productores locales. Bien, y de ahí nos vamos a ir a Madariaga, porque vamos a conocer a un gran personaje. Juan es guardaparques de la Reserva Laguna Salada Grande. Es una de las personas que se encargan de proteger las áreas naturales, conservar la biodiversidad y hasta combatir los incendios. Un gran personaje lo vamos a tener acá. De ahí nos vamos a Luján, a donde vamos a estar visitando una fábrica de cerveza artesanal que nació como sueño de un grupo de amigos. Comenzaron produciendo nada más que 50 litros y hoy tienen muchas variedades y además premios internacionales. Orgullo bonaerense. Bien, y de ahí nos vamos a Esteban Echeverría y a Malvinas Argentinas, porque cada semana, señores, se suman más y más bonaerenses que comparten su talento en nuestras redes. Hoy nos canta Ingrid y Gabriel y cantan, señores, divino. Ya lo vamos a escuchar. El recorrido también nos va a llevar por Tandil, porque allí tendremos un nuevo edificio para nuestros futuros artistas. Es un conservatorio de música y un instituto de profesorado de arte que ya tienen las instalaciones que se merecen. Mirá lo que tengo acá. Ponchame esto, porque Chinchín, qué lindo. ¿Quién no se ha agarrado a mitad de la noche una cucharada de dulce de leche? ¿Cuánto dulce de leche pensás que comés, por ejemplo, al año? Vos. Ni idea. ¿Vos? Yo básicamente todo lo que haya. Mientras hay, se come. Hay una encuesta que dicen que el relativo argentino o argentina come 3 kilogramos al año de dulce de leche. ¿Por qué? Sí, porque es una tentación y es producción de acá, de la provincia de Buenos Aires, y señores. Es identidad nacional, ¿no? Total. Uno habla de dulce de leche y es Argentina donde sea. Yo desafío a que de cada 10 personas me encuentres uno que no le guste el dulce de leche. Es imposible. Nadie, no, imposible. No hay ni uno, ¿no? Y además te vas a otros lugares y envidian que tengamos dulce de leche y hasta vos te vas a otro lado y no encontrás nada similar. Lo habrán escuchado un montón de veces, la historia de la criada de Rosas, que sí, se le total. Pasó, ¿no? Se le quemó la leche, nació el dulce de leche. Eso fue allí en la zona de Cañuelas y por eso allí se hace la fiesta del dulce de leche. ¿Nos vamos a Expo Cañuelas? Sí, Expo Cañuelas, fiesta de dulce de leche, que además de las tradicionales, lo lindo que nos trae las fiestas populares, que es el baile, la música, las actividades para toda la familia, también tenemos concurso del mejor dulce de leche. A ver, por ¿quién ejemplo. Ganó? Dale. A ver. En
bonaerenses está presente en la 24ª edición de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche y Expo Cañuelas, donde vamos a poder disfrutar de concurso del mejor dulce de leche, gastronomía, shows artísticos y mucho más. ¿Dónde? En Somos Bonaerenses. ¡Vamos! En este lugar damos espacio para que puedan participar todos la, digamos, la matriz productiva de Cañuelas, para que poder mostrar desde lo que se viene trabajando hace muchos años con las industrias radicadas, pero también la nueva matriz productiva que tiene Cañuelas, los parques industriales con nuevas radicaciones de industrias, y a la vez también contarles al público que nos visita la posibilidad de conocer nuestros recursos turísticos y por supuesto nuestra fiesta con los espectáculos de tantos artistas locales que se pueden dar a conocer y generar una cuestión de impacto económico positivo para Cañuelas y para la región. Hacemos dulce de leche, repostero, alfajorero, heladero, clásico, con chocolate y con ron. Está buenísima esta fiesta para que todos nos conozcamos, conocer otros productores, charlar, para que la gente también nos conozca, hacernos publicidad. Inventamos el dulce de leche con Fernet y en esta ocasión presentamos también el dulce de leche con Malbec. Y ya es la séptima o octava vez que participamos y cada feria es mejor que la anterior. Uno acá está súper atento al consumidor final y a su vez charlar con otros productores. Eso es, yo siempre digo, una inyección de energía. Con Cuenta DNI ya hace años que estamos trabajando. El consumidor final lo busca y vale la pena tenerlo. Nos ofrece la posibilidad de que la gente que tiene Cuenta DNI de Banco Provincia obtenga también el reembolso del 40%. Eso es muy movilizador a la hora de presentar productos y de que la gente los pueda probar, ¿no? Estamos en el concurso de dulce de leche más importante de Argentina y más importante de la región. Lo mejor de esto para los elaboradores es poder obtener una devolución técnica y objetiva con cada aspecto que tienen para mejorar de su producto y cuáles son los aspectos destacados. Brindamos asesoramiento técnico totalmente gratuito a todas las industrias lácteas de cualquier escala que sea que nos solicitan asesoramiento. Hay líneas de financiamiento también para facilitar y acompañar a las industrias a que puedan elaborar de la mejor manera posible cumpliendo con toda la normativa higiénico-sanitaria. Lo que hacemos es análisis sensoriales de los distintos tipos de dulce. Dulce de leche tradicional para repostería, dulce de leche innovación y dulce de leche para alfajores. Nosotros hemos notado a lo largo de estos años cómo hay un cambio, una mejora muy importante en la calidad del producto. Probamos de todos los sabores, el dulce de leche, de banana, de ron y bueno, no sabe con cuál quedarte. El que más me gustó es uno que creo que tiene Fernet. Todos tienen como algún sabor extra y son todos muy ricos. La verdad que se repite todos los años, es algo muy nuestro y los que vivimos por acá cerca sabemos que está y tratamos de no faltar. Y es fundamental para el desarrollo cultural de la provincia. Recorrimos todo, probamos todos los dulces de leche, riquísimos todos. Me encanta, me encanta. Es la tercera vez que venimos. Aparte los shows, ¿viste? También. Es muy emocionante porque además no viene solamente gente de Cañuelas, viene gente de muchos lados. Hay gente que no conoce y nosotros mismos le informamos. Aparte conocen el pueblo, es lindo. Un evento... Tremenda. Sí, tremendo todo. Y un evento que une, ¿no? Lo que es el comercio con la producción agropecuaria, ¿no? En ese sentido. Y además el Ministerio de Desarrollo Agrario participando de este concurso maravilloso. ¿Te acuerdas que probamos una vez el dulce de leche con Fernet y con Malbec, que lo decían ahí? En la nota lo mencionaban recién. Más de 50 marcas de dulce de leche se presentaron. La mayoría logró, decían ahí, como que se crece en calidad. Más de 90 puntos sobre 100 en lo que los jurados decían. Y quiero felicitar especialmente a la gente de San Gotardo, de Trenquelauquen, que ganaron el premio familiar, a la agroapícola de Exaltación de la Cruz, que ganaron innovación, y a Cañuelas, los locales, que ganaron el elegido del público. Buen premio ese, ¿no? Que te votan los que probaron. Manden un poco, por favor. Obviamente. Me dan ganas de probar esas cosas deliciosas. Y mientras te invito a pasar a una góndola que tenemos acá por nuestro living, Lupe, quiero felicitar también a Pipi, a Mariana, que la nota, no sé, creo que está creciendo como notera también, ¿no? Sí. Creo que
el dulce de leche la motivó, claramente. Le mandamos un beso a la Pipi. Bueno, el dulce de leche es representativo de la provincia de Buenos Aires, pero acá tenemos un montón de productos que nos dan orgullo, que obviamente que son parte de producción bonaerense. Nuestro sueño es que con el tiempo, algunas ya la tienen, pero que todos estos productos tengan su fiesta, como la tiene el dulce de leche, ¿no? Y que tengamos, por ejemplo, la fiesta de la pasta de a gusto tuyo de Bahía Blanca, por ejemplo. Exactamente. ¿Por qué no? Porque acá son todos productos de producción bonaerense del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, que da herramientas, oportunidades y consolida el comercio y el orgullo bonaerense, señores. Lo hemos dicho en varios momentos del programa. Sí, muchos ya mostramos la historia, hicimos nota. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a Morón a mostrar los alimentos yamaní, que son... Alma Mercedina la tenemos por acá, que también ahí es de Mercedes. Saludables, ¿qué más? Tenemos Floreo, que es de Junín, que es el gin que uso y recomiendo, señores, la verdad. Pleno. Y hoy vamos a conocer la historia de una cerveza. Mirá. La anticipábamos recién, ¿eh? Es la cerveza Tropel. Antes de yo ser libre de alcohol, que soy... mi nuevo yo es libre de alcohol. Antes de ser libre de alcohol, probé la cerveza Tropel. Yo, ¿te acordás, Lupe, que era como un especialista en sí, el sí, tema? Sí, sí, sí. Sommelier de cervezas. Ha crecido muchísimo. Como decíamos al principio, empezó como una idea familiar. Claro, llegó a ser de amigos. Exacto. Una de las cervezas más reconocidas del país primero y ahora tiene premios internacionales. Totalmente. Lupe. Ellos son de Luján, ahí está, ahí me toman el... tienen reconocimiento internacional y tienen más, tienen 7 variedades de cerveza. Obviamente empezaron con 50 litros entre amigos y hoy en día la verdad que son un verdadero orgullo bonaerense. ¿Les parece? ¿Conocemos la historia? Vamos a ver, Tropel. Sí, sí. Estamos acá en Luján, en cervecería Tropel, en nuestro bar de fábrica. La historia de Tropel empieza a fines del año 2013. Nosotros somos un grupo de amigos de la ciudad de Luján, que nos conocemos de chicos, íbamos juntos a la escuela. Y uno del grupo sugirió empezar a hacer cerveza de forma casera, así que todos nos prendimos. Empezamos con un equipo chiquito de 50 litros en el fondo de la casa del abuelo de uno de nosotros. Y lo que empezó como un hobby, como una aventura, fue creciendo. Y bueno, con el paso del tiempo empezamos a vender, a abastecer a un barcito de acá de Luján. En algún momento se volvió algo más serio, así que dimos el salto, nos mudamos de ubicación y pasamos de ese equipito de 50 litros a un bloque para hacer 1000 litros de cerveza. Al poco tiempo vimos que había lugar, había posibilidades para instalar un bar en la misma fábrica y poder ofrecer a la gente la cerveza en el mismo lugar en la que la producimos. El camino para llegar a lo que somos hoy es mucho prueba y error. Empezamos probando una receta, corrigiéndola, probando diferentes insumos, ingredientes. Hoy tenemos 8 estilos de cerveza distintos y además tenemos estilos rotativos, especiales, porque el mundo de la cerveza es muy diverso. Uno puede jugar con diferentes ingredientes. Se puede hacer cerveza con café, con frutas, con especias. Hay cerveza picante, hay cerveza salada, ácida. Es un poco también parte de este trabajo, divertirse, jugar, hacer una receta en tu casa y probar. La verdad que tenemos mucho vínculo con la comunidad y la verdad que también tenemos mucho vínculo con el Estado. La provincia de Buenos Aires siempre nos mantiene informado acerca de capacitaciones, charlas. Ahora, por ejemplo, estamos gestionando el código de barra para nuestros productos, que ellos nos brindan acceso a la plataforma gratuito. Y la verdad que siempre es un ida y vuelta en apoyarse en ellos y en los recursos que nos dan. En la cervecería la verdad que se juntan como dos pasiones, un poco es emprender, se junta con un hobby que fue aprender a hacer cerveza y lo que más me gusta es probar nuevos estilos, hacer nuevas cervezas, tratar de innovar dentro de lo que nosotros hacemos. Lo que hace la diferencia para mí en la calidad de cervezas es el día a día y el cuidar de los pequeños detalles. Además de que todas las cervezas, por más innovadoras, tienen que tener mucha tomabilidad. Ahí es donde nosotros tratamos de apuntar las balas, digamos. Para mí, cuando empezás a hacer cerveza, no es tan difícil hacer una receta o comprar ciertos ingredientes, sino llegar a balances en cada estilo que hagan que sea muy tomable y que a la gente le guste y tome otra copa de tu cerveza. Eso para mí es muy importante. En el día de hoy abastecemos a prácticamente 100 bares en todo el país. Habiendo empezado con 50 litros, pasar a una producción de alrededor de 30.000 y tener clientes tanto en Ushuaia o en Misiones es un orgullo para nosotros como productores bonaerenses y poder llegar desde Luján a prácticamente todo el país, la verdad que nos pone muy contentos y esperamos seguir así. Yo arranqué acá en Tropel hace 2 años. Yo lo conozco a los chicos y amigos de colegio, de los 12 años. Planifico las cocciones, las tareas diarias de los chicos. Acá en el equipo de producción somos 5. Lo que más disfruto de trabajar acá
más allá de hacer cerveza, es el grupo que se formó con todo. La verdad que somos todos más o menos de la misma edad y nos llevamos muy bien. Hace poco participamos en una competencia internacional de cervezas y tuvimos el orgullo de salir primeros. Fuimos la mejor cervecería de Sudamérica. Nuestro máximo objetivo era hacer una cerveza bien. La copa está en el lugar, la miro y todavía no termino de creer que está ahí. Es como, no sé, ganar un mundial, por así decirlo, y todavía nos cuesta creer y caer en eso porque después de tanto esfuerzo y laburo, detalle para llegar a lo máximo, se nos dio y es algo increíble. ¡Pion! ¡Dale campeón, Tropel! ¡Claro! Siete variedades, a lo Messi, sí, siete variedades de cervezas totalmente originales, bares por todos lados, reconocimiento internacional. Un orgullo bonaerense sin lugar a duda. Bien, ¿eh? Y seguramente van a ser grandes protagonistas de la fiesta de la cerveza que se va a dar precisamente en Luján. Sí, el 23 próximo y 23 y 24 de noviembre. Así será la fiesta de la cerveza y los de Tropel estarán ahí seguramente mostrando la copa, ¿no? Y Somos Bonaerenses seguramente también va a estar ahí acompañando las fiestas populares, sin lugar a dudas. Lo que es seguro es que esa fiesta va a estar anotada en la agenda de recreo, claro, de esa semana, como ahora van a ver ustedes los eventos para este fin de semana. Mirá. Tenemos un fin de semana tremendo con este sábado y domingo en San Pedro, en el pueblo turístico Vuelta del Olvidado, del primer festival de soberanía. Sino también en Ensenada tenés festival y campeonato tango por la soberanía también. En este fin de semana, pero en Coronel Suárez, San José, tenés la novena Fulsen Fest. El domingo en Suipacha, en General Rivas, tenés la octava fiesta del pan. También el domingo, pero en Las Flores, en su pueblo turístico Villa Pardo, tenés la fiesta del lechón de campo. Y el sábado al martes, que es el cumpleaños de La Plata, tenés el aniversario de la ciudad con ferias, recitales, de todo. Tenemos una reprovincia. Disfrutala con Recreo. Recreo. Pausa y volvemos. Todos sueñan con ganar el gordo de Navidad. Llega el sorteo extraordinario con más de 1.000 millones de pesos en premios. ¿Ya tenés tu billete de la suerte? Pedilo en tu agencia de lotería más cercana. Sortea el 27 de diciembre. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Lindo, porque encima bloque empieza con B también. O sea, bloque bonito y bonaerense. Es verdad, también, es verdad. Así que arrancamos con todo. Bueno, a mí me gusta mucho la sección que se viene ahora, Lupe, porque siempre le ponemos cara a algo que se habla habitualmente de lo que es un trabajador público, ¿no? Y en general cuando uno escucha a un trabajador público va a los lugares más comunes, que alguien que labura en salud, que labura, no sé, en la administración. Pero en este caso vamos a conocer a alguien que labura en la naturaleza, Lupe. Totalmente. Bueno, Juan es un guardaparque, tiene 52 años. Él estuvo en la reserva de Mar Chiquita, sí. Estuvo en la reserva también de Martín García. Sí, y ahora está en la Laguna Salada Grande. Es un gran trabajador que además nos gusta destacar su función, porque hace poco también en 2023 se llevó adelante la ley de guardaparques, que no solo que reconoce el gran trabajo de estos trabajadores y trabajadoras, sino que también les reconoce el entramado este que tiene con la comunidad en cuanto a la educación, a la preservación de lo natural y además la prevención de este cuidado. Es una tarea que más de una vez, quizás de chico la veíamos con superhéroe, vos me contabas que querías ser guardaparque de chica. Yo vivía en una quinta y yo jugaba a ser guardaparque, no sé si era por el oso Yogi. Sí, claro, pero te gustaba. O por la naturaleza, bueno, que vivía es algo que conmigo. Quizás el altruismo, el espíritu altruista de una persona individual hace que siempre haya guardaparque, pero es mucho mejor cuando tiene apoyo del Estado y se transforma en un trabajador público. Mirá. Thank you.
Hola, soy Juan Ordóñez, soy guardaparque y trabajador público. La historia empieza con un curso municipal de guardaparque municipal en Villa Gesell. Había mucha gente queriendo ser guardaparque y no existía el cómo. Fue muy interesante, muchos meses de capacitación. Después de un año de práctica ahí en Mar Chiquita, la provincia genera su propio curso de guardaparque. Ahí egresamos como guardaparques provinciales. Y en mi caso, ahí me tomó la provincia. Hay tres patas fundamentales, tres cuestiones fundamentales. La primera es la que tiene que ver con la protección y el control de las áreas. La ley dentro de las áreas naturales del sistema de la provincia de Buenos Aires nos da poder de policía administrativo y represivo. Entonces ejercemos el control y la protección de las áreas a través de esa herramienta. La otra tarea es la de comunicación, apoyo, divulgación, educación ambiental. Y la otra parte es la de apoyo a la labor científica, investigación, monitoreo. O sea, hacemos de todo. Salada Grande es la pampa, es la laguna y es lo que queda de nuestra pampa. Si bien nosotros tenemos muy poco territorio, nuestra reserva tiene apenas 40 hectáreas de tierra, que era lo que originalmente era una reserva forestal, y tenemos 6.000 hectáreas de agua, de laguna. Este lugar era conocido como los Montes Grandes del Divisadero. Era el monte gigantesco, era el único monte nativo de la provincia de Buenos Aires, era este. Entrar a nuestro monte es lo más parecido a viajar al pasado. Y ser ministerio nos permitió sentarse en la mesa de negociación, a negociar a veces cuestiones de, puntualmente, la ley de fuego. Es la primera vez que existe un ministerio ambiental en la provincia, eso me parece muy importante. Y este ministerio puntualmente ha desarrollado algunas acciones que nos han impulsado, nos han dado herramientas. Nosotros particularmente veníamos arrastrando problemas de vehículos. Vieron las condiciones para llegar acá, tenemos 20 kilómetros de tierra desde que bajamos de la cinta asfáltica. Y muchas veces hemos tenido problemas con los vehículos en los días de barro. Y bueno, hoy contamos con una camioneta que fue entregada a 0 kilómetros el año pasado. Creo que ser ministerio nos da otras herramientas, otro alcance. Nosotros somos un sitio AICA. AICA significa Área Importante para la Conservación de las Aves. Las aves son bioindicadoras de lugares de privilegio. Si las aves eligen estos lugares, significa que son buenos lugares para todos. Nos gusta creer que estas son como pequeñas arcas que nos van a permitir el día que desbastemos fuera de las áreas, tener las semillas como para volver a empezar. Por eso nos gusta invitar a la gente a que venga a conocerlo, porque no hay nadie que venga y que nos escuche o que descubra, mira, yo pensé que esto era un árbol nada más, y resulta que es mucho más, porque es el sustento de un montón de otras especies y nosotros formamos parte de ese mismo equilibrio. No somos otra cosa que una especie más de este planeta. Bien, el saludo enorme para Juan, ¿no? Sí. Y en nombre de Juan a todos los guardaparques. Total. Y a todos los trabajadores públicos de la provincia que siguen allí. El de Juan reconozco que me gusta, la buena naturaleza tiene su gracia. Y dan, ¿no?, ganas de estar por ahí con Juan. Un día lo vamos a ir a visitar. Exacto. ¿Qué te parece? Como nos gusta mucho recibir invitados. Por también. Favor, tenemos un gran actor, un gran director, señores y señoras. El aplauso de todos ustedes, por favor, para el gran Omar Núñez. Gracias. Genio, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por maestro. La invitación. Le dice mucho maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Viejo choto. No. Pero, maestro viejo choto. Nada, no soy maestro de nada, soy laburante, actor, director. Bien. Y que disfruta de su laburo, y eso es lo más importante, encontrarse con los compañeros y hacer lo que amamos. Recién yo, cuando presentaba al guardaparque, decía, hay como superhéroes, ¿no? Cosas que uno de chico quiere ser. Y recién leí acá que una de las cosas que estaba como en tu biografía, sí, que sí. ¿Vos tenías claro de chico que querías ser actor? Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Imitaba personajes de la familia, vecinos, se divertían con ¿quién eso. ¿Quién te salía? ¿Cuál era el mejor de la familia que te salía? ¿Un vecino especial? No, era un abuelo. Más que imitarlo, sino en los comportamientos, claro. Más que la imitación la de... La actitud, claro. Claro, la actitud de eso, a todos, a mis hermanos, a mis viejos, a los vecinos, era como parte... Y además porque me interesaba mucho leer.
Yo ya leía antes de ir al colegio, porque me interesaba, a mi viejo me intrigaba que estuviera tanto con el diario, y de alguna manera empezó como a señalarme, o sea que no es que entré leyendo como, pero ya sabía, tenía absolutamente nociones de la lectura. Infancia en Isidro Casanova. En Isidro, mi querida Isidro Casanova. Bien, ¿de ahí habrás sacado algún personaje o alguna inspiración? Mira, no sé si de alguien en particular, pero sí, el actor trabaja un poco, si no trabajas con la memoria afectiva, sensorial, y que tiene que ver con tu pasado, sobre todo. Es parte del trabajo del actor, quieras o no, de alguna forma te remite una a tu vez historia. Te escuché decir, ¿qué tengo que hacer yo para hacer del personaje en cuestión emotiva, ¿no? Claro, ¿qué tengo que hacer yo para hacer lo que hace este personaje? Porque uno dice, yo estoy lejos de esto, ¿no? Esa es una pregunta que hizo Bactango, maestro, un escritor, un ensayista sobre los actores, y es muy buena pregunta, pero es una pavada. ¿Qué similitudes tenés vos con el personaje? Y sí, claro. ¿O qué tengo que hacer yo para hacer lo que hace ese personaje? ¿Tengo que buscar mi propia experiencia? No es muy difícil, pero sí encontrar... Algo similar, sobre todo, algo similar que pueda llevarte a hacer lo que hace el personaje. Claro. Haces un asesino serial, indudablemente, no es que uno... Todos en algún momento tuvimos ganas de matar a alguien. Hay que ir a ese recuerdo. Pero podés ir a algo bastante más leve, porque también, si yo tengo... Si yo me aparezco como un malo, ya estoy juzgando al personaje. Entonces la idea es no juzgarlo al personaje, sino encontrarle cierta generosidad, bondad, necesidad. Claro. ¿No? Una necesidad mucho más humana, más tranquila. En este sentido, viste que él es como candidato número uno para ser de Juan Domingo. Claro, bueno, eso te iba a preguntar. Porque fui candidato número dos, creo, porque fui el número dos. ¿Pero cuántas veces lo hiciste? Sí. A Juan Domingo. Una cosa es inventar un personaje que nadie conoce y una cosa es interpretar a alguien del que todos tenemos una mirada, una visión, una fantasía. Sí, sí. La primera fue justamente Juan y Eva de Paula de Luque. Con Julieta Díaz y Emoa, y un elenco impresionante. Película que se estrenó en 2011. Fue una cosa muy loca, porque realmente jamás pensé que iba a ser Jorge Cosia quien la iba a dirigir. Besos al Cosmos. Él creyó en mí así, sin conocernos, porque no nos conocíamos, y decía que tenía que ser yo. Habían tenido ofertas de una coproducción española de un actor muy, muy conocido, que vos tenés un aire, ese actor. ¡Epa! Sí, tenés un aire. Una ventisca. Le habían ofrecido que él hiciera Perón y dijo, no, yo quiero que Perón sea un argentino. Hiciste Juan y Eva, después también hiciste un Perón en el exterior. Sí, también hice en Historias Clínicas, se entera de... Me gustó mucho ese momento de Perón. Me han tocado siempre los perones vulnerables o más sensibles, porque cuando se enamora, o después cuando se entera de la enfermedad de su mujer. O este monólogo icónico, social, político, que es Las patas en la fuente, claro. Que es increíble. Es un texto. Bueno, cumple 10 años el próximo año. Mirá. Este año lo estuve haciendo, así que vamos a festejar los 10 años del estreno. No es que lo hice todo el tiempo. Pero siempre vuelvo. Pero siempre vuelve, de alguna manera. 8 funciones, 4 funciones, 3 funciones acá, gira, bueno. Pero el año que viene vamos a festejar los 10 años. Las patas en las fuentes es un texto de Leonidas Lamborghini, uno de nuestros grandes poetas. Terrible, y un hombre muy, muy aliado al peronismo y también rechazado dentro del mismo, porque era muy crítico del peronismo. Entonces, como un hijo con un padre. Claro. Entonces, así que fue. Un poeta muy distinto, muy diferente. Pero lo que me gusta de Las patas en la fuente es que hasta los gorilas salen contentos. Porque habla de nuestra historia. Claro. Habla de nosotros. Es que es la típica frase que depende quién la dice, es un elogio o es peyorativa. Claro, ¿no? A mí me encanta. Hay un diálogo también entre dirigente y pueblo, ¿no? Claro, me pasaba con el estreno, cuando se estrenó Juan y Eva, que fui a una nota a la primera sección de la película en el Gaumont, y entonces estaba en la puerta... Y la gente que salía, sale un matrimonio muy mayor y el señor se me acerca y me dice, qué maravilla ver esto. Mira, yo soy gorila, o era gorila, me dice. Pero de verdad que veo la historia de mis viejos que eran peronistas y mi propia historia en esta película. Entonces estaba muy conmovido y muy emocionado. Digo,
hay una cosa es tu ideología y otra cosa es tu historia dentro de esa ideología o con esas ideologías, tu propia historia, tu impresión de la vida, lo que te pasó. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando ve estos textos, que te remueven el alma y tu propia historia. Osmar, con esto, bueno, dirigiendo a Estéfano y con después del ensayo, estás también recorriendo un poco la provincia, ¿no? Con Estéfano, sí. Vamos a seguir el cuarto año, el año próximo, en Buenos Aires. Y vamos a hacer también, sí. Hoy justamente hablé con la producción, como venía aquí, y hay ya propuestas en la provincia. Ya estuvimos un montón. Hicimos Moreno, Morón, Avellaneda, Benavides, ¿qué te la pasa? Plata. ¿Te gusta esto? Digo, sos bonaerense. Me va a gustar. ¿Qué te pasa al recorrer la provincia con el teatro, ¿no? Porque es algo que el teatro sigue regalando, esto, ¿no? De ir al contacto con la gente. Me encanta porque yo soy de ahí. Entonces, claro. No solo porque soy de ahí, sino porque la provincia, más en este momento, es un lugar de como otro país. Entonces, siento que se hace todo lo que se pueda, que la cultura sigue funcionando a full. Y cosa que me da mucha felicidad por los bonaerenses y por la gente que se acerque, por supuesto, los que están cerca de Capital también pueden acercarse a ver los proyectos que se hacen. Yo hace poco estuve, que vos estabas hablando hoy, en Ensenada, estuve en el Festival de Ensenada dando una charla, el Festival de Cine. El esfuerzo que hace esa gente para mantener ese festival, donde no se tiene un peso, es increíble. ¿Y qué potencia tiene la actuación, no? Que sin decirlo. Y los trabajadores. Todos, ¿viste? Acá no son, son ustedes, pero toda esta gente que está acá laburando para que el programa salga de 10. Entonces, eso. ¿Sos futbolero? ¿Me quedé con eso? No. Porque Isidro Casanova. Boca, sí, cuando juega pero Boca. Isidro Casanova, Almirante Brown. Sí, Almirante Brown sí he ido. Yo fui al club de Almirante Brown de chico. Sí, por supuesto. Y también he ido al hospital. Porque, yo te quería pelear un poco, porque yo soy de la Ferrer. Entonces, tenía ganas de pelearte un poquito. Pelea tranquilo. Estuve cuando fui chico, fui creo que un mes, y yo me aburría totalmente. O sea, no es lo mío. Pero de cualquier manera, cuando juega Boca. Ni hablar cuando juega Argentina, pero hasta la señora ven ese partido. Pero si juega Boca, sí. Pero me pongo muy nervioso, además. ¿Viste? Como soy medio estúpido con el tema del deporte. Entonces me pongo muy nervioso. ¿Qué, por ejemplo, tiene que tener un texto para que vos digas que sí? Por ejemplo, después del ensayo, ¿qué es lo que te atrapó para decir el autor, fundamentalmente el autor y quien iba a dirigirla, que era el que me lo ofreció mi querido Daniel Fanego. Nuestro querido y admirado Daniel Fanego. Al quien extraño horrores. Él me lo había ofrecido, yo no podía en ese momento. Después él no la hizo, lo llamé un día, ¿qué pasa con la obra? Y me dice, no hay, los actores no se copan con este material, qué sé yo. Y bueno, no se copan. Hasta que, y me copé yo. Y le dije, yo quiero hacerla, pero no pudimos hacerla en ese momento. Así que ahí empezamos con ese proyecto. Y el autor, Berman, tiene que ver con mi adolescencia, empezar a ver el gran cine y encontrarme con un autor que no entendía mucho, como Ingmar Bergman, pero que me revolucionaba el alma. Entonces, es un autor que lo sigue, he visto todas sus películas, pero además era un gran director de teatro que uno desconoce o no se sabe tanto sobre eso. Pero el autor me interesaba mucho porque habla de todos nosotros. Osmar, lo nombraste justo a Fanego y me vino el link con el Jockey, ¿no? Que va a quedar medio linkeado, ¿no? Porque fue muy emotivo que se estrene la película. El personaje de él en la peli, que es el único que tiene nombre, ¿no? Su nombre, además, claro, que usa su nombre. Fue el estreno, fue muy emotivo. Y que además quiere renunciar, que ya no quiere trabajar más, que quiere terminar. Es increíble, porque la escena del auto que tenemos juntos en la película, donde hacemos un juego que está más corta la escena, en realidad era más grande, más larga, hacemos un juego de palabras con su apellido. Pero fue Daniel, yo creo que todavía no se tiene conciencia de quién se fue. Sí. Yo creo que, de verdad lo digo, no porque uno cuando se va, pero Daniel ha hecho todo. Absolutamente todo. Y en el Jockey está extraordinario, es un actor mínimo y dice todo. Ese trío que hacemos con Carnay, otro grande, ¿no? Y con los que habíamos hecho teatro juntos, con Fanego. Faltaba Machín ahí. Con Fanego, Machín y Carnay habíamos hecho Jugadores, una obra que nos divertíamos muchísimo. Y creo que el Jockey es un... No digo un antes y un después, no quiero ser tan... Pero Ortega es un creador
impresionante. Universal, ¿no? Absolutamente universal. Exacto, que sea argentino y universal. Y que lo aceptan mucho. Sí. Yo la volví a ver el otro día porque la había visto en la premier. Es una peli para ver un par de veces. Sí, yo la había visto en la premier y no había visto ninguna privada porque no podía tampoco. Y volví a verla con unos amigos que querían verla. Fuimos el sábado, había bastante gente en el cine, cosa que me alegró. Y no podía creer lo que estaba viendo, porque el día de la premier estás en otra, ¿viste? Es un estreno, además no puedes hacer nada, porque ya lo hiciste, está ahí, no puedes cambiar nada. Pero lo disfruté a medias. Más que estaba lo de Daniel, mucho más reciente todavía. Tenés que volver y disfrutarlo. Estamos con poco tiempo, Omar, pero solo felicitarte también por la peli del hombre que amaba la de los platos voladores, que tiene que ver con este canal, ¿no? Sí, por supuesto. Con el haciendo José de Ser, que vos tenés un personaje hermoso ahí. Hermoso, el jefe de noticias. Y un amigo que lo critica mucho, pero que lo quiere mucho. Lo quiere, un personaje hermoso. Y medio cómplice también, ¿no? Sí, totalmente. Lo arenga, pero en el fondo se compara. Con las locuras lindo. Del otro. Una hermosa película de mi también querido Diego Lerman, con el que he trabajado mucho y es un gran director, otro de nuestros grandes directores. Hay que pedir un gran aplauso para un gran invitado. Que además tiene una voz. Lo vamos a invitar a hacer un programa de radio, ¿no? Porque tiene una voz. Sí, cuando quiera, muchachos. Cuando quiera, me encanta la radio. Así que sí. Bueno, quizás es un talento que hay que explotar. Vos sabés, Omar, que nosotros le abrimos la posibilidad a la gente de que a través de las redes sociales nos muestren sus talentos y nace así Talento Bonaerense. ¿Dónde nos vamos? Vamos a ir a ver a Ingrid Bogado, que es cantante de Esteban Echeverría, y Gabriel Valverde, cantante de Malvinas Argentinas, grandes talentos bonaerenses, y gracias a ustedes. Hola, buenas tardes, yo soy Ingrid, soy de Monte Grande, Esteban Echeverría, tengo 34 años y soy cantante, espero que les guste, voy a hacer No llores por mí, Argentina. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida para mí, la de ti, mas no te alejes de mi sueño. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Valverde, soy del municipio de Malvinas Argentinas y mi talento es cantar. Y ahora voy a interpretar un pedacito de la canción Porque yo te amo de Sandro. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sea mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más, y total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera. Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Último bloque de Somos Bonaerenses. Quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de producción, a todo el equipo técnico que ha trabajado mucho en el programa del día de hoy, especialmente a nuestro asistente de piso que empezó sus clases de pilates. ¿No? Sí. ¡Oh! Así que se lo ve muy bien. Es un buen ejemplo para todo el resto de los camarógrafos que deberían moverse un poquito. Bien. Dicho esto, vamos a presentar al gran Damián Fresolón, que viene como siempre con el dato de la semana. La actualidad. En números hoy también, Dami. En números, obviamente. No solo en números hoy, sino, viste que este espacio surgió un poco diciendo que los números parecen muchas veces fríos, pero que repercuten de manera directa en cada uno de los y las bonaerenses. Este creo que es así. El caso más emblemático de todos. Ahora lo vamos a ver el número en pantalla. Es un porcentaje. Un porcentaje, epa, mirá. 36%. 36%, epa. ¿Sabes lo que es, Pato? Es el incremento
interanual, incremento real interanual del presupuesto 2025 comparado obviamente con el 2024 en la función esencial. Ahora vamos a explicar qué es esto. 36% de incremento real de inversión para funciones esenciales. ¿Qué es? Primero vamos por partes. ¿Qué es un incremento real? Bueno, un incremento real del presupuesto es justamente cuando se tiene en cuenta el nivel inflacionario. O sea, si yo te digo que únicamente un presupuesto aumentó 36% con la inflación que tenemos en este país, no sería lo adecuado. En este caso es un crecimiento real, o sea que se tiene en cuenta la inflación más un 36%. Y aparte el 36%, bien. Exacto. Y por otro lado, yo dije funciones esenciales. ¿Cuáles son las funciones esenciales en un presupuesto? Es la salud, es la educación, es la asistencia social y es la seguridad. Estos cuatro pilares son las funciones esenciales. Por lo tanto, el resumen que sería un 36% de incremento real en estas cuatro funciones esenciales realmente para digamos que en esas funciones básicas el aumento le ganó a la inflación. Exactamente. Por ese número. Exactamente. Este es el presupuesto que presenta el gobierno de la provincia de Buenos Aires a la legislatura bonaerense. Vamos a ir a desarrollarlo un poquitito más para ir explicándolo. Desmenuzar. A mí también me gusta. Bien. Para desmenuzarlo, podemos decir que básicamente tiene tres pilares centrales el presupuesto. El primero tiene que ver con la asistencia social, esto que veníamos hablando muchas veces del escudo. Sí. El segundo tiene que ver con la obra pública y el tercero tiene que ver con lo que sea trabajo y producción. Y ahora nos vamos a meter en cada uno de esos ejes. El primero. Mirá, el eje de inclusión social, inversión no salarial, habla de educación, 1,28 billones. Exactamente. Para bajar estos números a tierra, porque cuando estamos hablando de cifras tan grandes es difícil. Continúan todos los programas, obviamente, que se hicieron hasta ahora, que viene realizando el gobierno en estos casi 5 años de gestión, obviamente fortaleciéndolos. Voy a nombrar algunos muy rápidamente. Sí. Escuelas a la Obra, que es un gran programa que ha pasado por... Hemos hecho nota aquí. Exactamente, que justamente lo que hace es infraestructura escolar. Por otro lado, la ampliación de la jornada. Muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires han ampliado su jornada a doble escolaridad o incrementado al menos una hora diaria. Por otro lado, la universalización de la sala de tres. Bien. Esto también lo hemos hablado en el programa, exactamente. Y otra de las presentaciones que se hicieron hace muy poquitos días es, hay muchas obras paralizadas por el gobierno nacional en universidades nacionales, pero con sede en la provincia de Buenos Aires. Bueno, parte de esta inversión también está estipulada justamente en esto, en reactivar todas esas obras a través del gobierno provincial en las universidades nacionales. Bien, Dami, de educación pasamos a salud. En el ítem salud tenemos 1,26 billones también. Exactamente, esto tiene que ver con seguir fortaleciendo obviamente el tema de insumos y equipamiento en cada uno de los hospitales y todos los programas que venía realizando también el gobierno provincial. Voy a mencionar únicamente algunos que estuvimos también hablando en el programa, por ejemplo el de prevención, respuesta y vacunación frente al dengue. ¿Te acordás que hace muy poco hablamos de él? La distribución de medicamentos del Instituto Provincial del Cáncer y obviamente también todo lo que tenga que ver con reformas edilicias en cada uno de los hospitales. De salud pasamos a seguridad, Damián. En seguridad tenemos 1,15 billones. Bueno, acá ya el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene realizando en estos últimos años un trabajo muy fuerte que tiene que ver con equipamiento, con patrulleros, más de 5.500 patrulleros se compraron en estos 4 años y medio, casi 5, obviamente con todo el equipamiento que necesita las fuerzas y con 2 ítems muy importantes que son la formación y la capacitación de cada uno de los agentes de la provincia de Buenos Aires. Bien. Así que más de 1 billón también para seguridad. Y para terminar con este eje de inclusión social, recordemos, es inversión no salarial, llegamos a los sectores vulnerables donde hay 1,46 billones de pesos. Bueno, en este caso, como bien vos decías, sectores vulnerables, básicamente lo que se tiene en cuenta en esta parte del presupuesto es la asistencia alimentaria, tanto escolar, el programa Mesa, en el cual también hemos hablado en Somos Bonaerense, y todas aquellas políticas destinadas a niñez y adolescencia. Vos sabés, Pato, algo muy importante. En los años 2021 a 2024, esos 3 años, si los comparás con el periodo 2016-2019, esta inversión se triplicó en este sector. Así que es un dato muy importante para cerrar el primer eje. Bien, ahí está. Si te metiste en la mitad de lo que estamos hablando, un montón de números, estamos hablando de cómo ha crecido el presupuesto de la provincia, ¿no? En todos estos ejes. El eje obra pública viene ahora, donde hay 2,6 billones. ¿En qué ítem también? Bueno, en el presupuesto 2025, en el segundo eje, que es primordial, la obra pública, quizá este es el eje del presupuesto que más contrasta con el gobierno nacional, ¿no? Con el discurso de obra pública cero. Bueno, en este caso,
Por contrario, se fortalece la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con viviendas, tiene que ver con urbanización. El OPISU, hemos tratado muchas veces y hecho cobertura sobre el OPISU, con rutas, escuelas, centros de salud, los famosos CAPS que hay en la provincia de Buenos Aires, obras hidráulicas y demás. Así que esta es una inversión muy, pero muy fuerte y es uno de los tres pilares, el segundo pilar, que pone mucho, pero mucho énfasis el gobierno de la provincia de Buenos Aires en este presupuesto 2025. Y el tercero. El último eje, trabajo y producción, donde tenemos 206 mil millones en distintos programas, Damián. Exacto. Estos básicamente son los programas que forman parte del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y de la Comisión de Investigaciones Científicas. Esto también tiene es una inversión récord histórica que no se venía llevando a cabo cuando uno compara con los años anteriores. Y si te vas de 2019 para atrás, ni hablar. Es realmente una inversión histórica. Estos son los ejes principales que claramente lo que marcan es políticas de gobierno. A ver, es una ley fundamental, se llama Ley de Leyes. Es la famosa Ley de Leyes, ¿no? Que se escucha hablar más de una vez, donde muchas veces nos quieren convencer de que hay que achicarla y acá están los motivos de por qué hay que mantenerlas y hasta saber cómo agrandarlas. Totalmente. ¿No? Estos números son básicamente la punta del ovillo de cada una de las cosas que venimos mostrando cada uno de los sábados en Somos Bonaerenses. Digo, tanto desde el espacio este del dato de la semana como las coberturas que hace Ceci, la Colo, digo. A todos estos números, como me gusta decir siempre, le hemos puesto cara, sentimiento, lo hemos visto, porque muchas veces los números son solo números y acá se ven qué es lo que dicen los números. Totalmente. De estos números depende que haya más o menos escuelas, que haya más o menos hospitales, más o menos patrulleros. Obviamente se necesita, por un lado, la decisión política de llevar adelante estas ejecuciones, pero por otro lado, la inversión. Así que vamos a ver, ya se envió a la legislatura bonaerense, pero bueno, tan claros los tres pilares por los que va a caminar, por lo que va a seguir caminando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahí nos quedó el número que yo lo tenía anotado, por las dudas que me lo olviden. Mirá, el 36% te tengo acá, el número grande ahí. Y después de despedir al gran Damián Fresolone, nos vamos a una persona que es casi el 90% del programa. Lupe, adelante vos. Viste, cuando se piensa en la apostar en la educación, sin lugar a dudas, se piensa en el futuro para todos y todas. Y esto es, sin lugar a dudas, lo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando apuesta a nuevos edificios. En este caso, la inauguración de un edificio de estudios artísticos. Te quiero contar un poquito la historia de este profesorado de artes en Tandil. Ellos no tenían una sede fija. El municipio les prestaba algunos lugares para que puedan dar clases. En este caso, tienen un mega edificio. Y esto, por un lado, obviamente, que les viene bárbaro a los alumnos y a las alumnas, pero también dignifica muchísimo a la comunidad educativa del arte. En este caso, una buena noticia para Tandil con este mega edificio. Mirá. Tener la posibilidad de formarse en el nivel terciario, nivel superior, en este caso en disciplinas vinculadas al artístico, abre un panorama para el estudiante llevando adelante una actividad que lo apasione, que le guste y poder vivir de una actividad que haya elegido estudiar. Ahora estamos funcionando en la estación de trenes, en el ferrocarril. Entonces esto es increíble para nosotros. Cursar laboratorio era una cosa re tediosa ahí, en ese espacio. Entonces por eso tener esto es increíble, es inimaginable para nosotros. Es un orgullo, es una fortaleza para la dignidad de todos los estudiantes y a su vez dignifica el trabajo docente del área artística. Nos garantiza buena calidad educativa. Lo importante que es la gestión, la lucha por el espacio propio siempre. Los esperamos porque creemos que de ahora en más, con estas posibilidades de edilicias, va a ser súper beneficioso. Yo estoy agradecida de poder estudiar lo que me encanta de chica y que sea gratuito, que sea tan hermoso y tan acogedor. Es hermoso poder decir que tengo todavía 2 años más de carrera que los voy a poder disfrutar en un edificio digno.
Orgullo sin lugar a dudas para toda la comunidad de Tandil. Aguante Tandil. Que le mandamos un beso. ¿Cómo estuve bailando todo el programa hoy con la música que había de fondo? Tremenda, ¿no? No puedo parar. Te quería cantar que escuchamos música de Cañuelas, de Luján, de Madariaga y de Tandil. Toda la música que escuchamos suena, por supuesto, de nuestro Código Provincia, el catálogo de música de la provincia de Buenos Aires, que te podés meter en códigoprovincia.gba.gov.ar de una manera muy fácil. Mientras nosotros bailamos y nos despedimos, gracias, nuestro querido. Gracias, Damián, por favor. Le mando un beso grande a mi hija, que una vez le dije, no puedo parar de bailar, tengo la música en la sangre, y me dijo, tenés mala circulación, papá. Bien. Nosotros nos encontramos la semana que viene para recorrer toda la provincia de Buenos Aires junto a vos, porque somos